hágase la luz, dijo el mago. Y la luz se hizo. Las estancias se llenaron de hechizos. La magia lo circundaba todo. Brotaban grimorios de las estanterías. Las raíces y el musgo recuperaron sus dominios. Y lo que había sido una antigua y gloriosa torre de alquimista era de pronto una ruina, sublime y hermosa. Estábamos solos, el mago y yo, y de las montañas bajaron las bestias salvajes, y nació de las nubes la tormenta perfecta. Hoy ha caído, decía una voz desde los cielos, el último imperio que quedaba en pie sobre la tierra ha caído. Y de la desesperación y el miedo y la destrucción resurgen ahora nuevos versos. Y escuché entonces la música brotar de los tambores, atravesando el fuego de la hoguera conciliar, y los colores danzantes de las pinturas murales y las danzas del baile de máscaras. Y había de pronto dioses y monstruos y seres de mundos imposibles allí reunidos, como esperando una reacción por nuestra parte. El tiempo y el espacio se plegaron en una única sustancia y lo vi todo claro. Todo era circular, como decían los libros de mis ancestros, como auguraban las brujas y los oráculos, como cantaban los chamanes. Y de sus canciones perdidas en la memoria surgió una sombra cálida y pesada que como un manto me cubrió de inquietudes fascinantes. Por un momento, hundido en la oscuridad, dudé de lo eterno. Y entonces escuché una voz que había olvidado. Hágase la luz, dijo el mago, y la luz se hizo, y de nuevo las estancias se llenaron de hechizos. El maestro Alan Moore nació en 1953 en uno de los lugares más grises y monótonos de Inglaterra, el distrito de Northampton. Desde niño sintió una fuerte atracción por la lectura de todo lo que cayera en sus manos. Libros, cómics, periódicos y revistas eran devorados por un joven cuya perspectiva del mundo estaba limitada a las callejuelas de un barrio deprimido. Así, su mente se trasladaba a ciudades como Nueva York, que para Moore eran casi tan exóticas como Marte. La idea de edificios de ese tamaño, la idea de toda aquella modernidad parecía penetrarlo todo. Eran mundos futuristas de ciencia ficción, plagados de superhéroes que podían trascender sus limitaciones humanas. Moore sintió una conexión especial con todos aquellos mitos, cuentos de hadas y leyendas, y con cualquier cosa que incluyera seres que podían volar, volverse invisibles o levantar enormes montañas. Fue un alumno bastante destacado en su niñez, pero los problemas disciplinarios le impidieron continuar con sus estudios. Incluso encontrar un trabajo decente se convirtió en algo complicado. Y como en todas las buenas historias de aventuras, decidió arriesgarlo todo para dedicarse a lo que amaba. Así, se convirtió en uno de los grandes genios de la historia del cómic. En su 40 cumpleaños, Alan Moore, artista multifacético y genio creador, tuvo una revelación que cambiaría su vida por completo. En lugar de aburrir a sus amigos con algo tan mundano como una crisis de identidad, decidió que sería mucho más interesante aterrorizarlos y volverse completamente loco, proclamándose a sí mismo mago.
Este hecho, por increíble que parezca, llevaba tiempo gestándose, y según sus propias palabras, era el paso lógico que Moore debía tomar en la etapa en la que se encontraba en su carrera como escritor. El problema es que con la magia, que es en muchos aspectos una ciencia del lenguaje, debes tener mucho cuidado con lo que dices, porque si decides declararte repentinamente mago, sin tener conocimientos de lo que esto implica, es posible que un día te despiertes y descubras que eso es exactamente lo que eres. Hay algo de confusión con respecto a lo que la magia es realmente, pero se puede aclarar si observamos las más antiguas inscripciones sobre magia. La magia, en sus formas más antiguas, es referida habitualmente como el arte, y esto es completamente literal. La magia es arte, escritura, pintura, escultura, música o cualquier otro medio. El arte es, al igual que la magia, la ciencia de manipular símbolos, palabras o imágenes para lograr cambios de conciencia. El verdadero lenguaje de la magia trata tanto de la escritura como del arte, y también sobre hechos sobrenaturales. Un grimorio, por ejemplo, un libro de hechizos, es un modo extravagante de hablar de gramática. De hecho, to cast a spell en inglés se refiere también a deletrear o manipular. Hoy en día esto ha cambiado radicalmente. Simplemente hemos aceptado la creencia predominante de que el arte y la escritura son formas de entretenimiento. Ya no son vistos como fuerzas de transformación que pueden cambiar a una persona y una sociedad. Se ven como simple entretenimiento con el que rellenar 20 minutos o media hora mientras esperamos a que nos llegue la muerte. Pero en el universo de la magia, las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Así pues, acompáñennos, amigos, en este viaje iniciático por los delirios mágicos del maestro Alan Moore, con el permiso de los amigos de la Felguera Editores y Servando Rocha. Buscaremos respuestas entre los antiguos enigmas de la cábala y el esoterismo, entre las logias y hermandades secretas del siglo XIX, entre los cultos ancestrales y los dioses primigenios. Cavaremos hondo en las entrañas de la tierra, abriremos un camino que conecta el presente, el pasado y el futuro, hasta la Cámara de los Reyes, oculta bajo la pirámide, donde aguardan entre tesoros de sabiduría indecible los restos todavía humeantes de nuestros ángeles fósiles. En el principio era la magia. Los reinos de lo invisible y lo visible se fundían en una misma realidad. Bailaban un mismo vals, el vals de la totalidad. Todo pertenecía a un mismo conocimiento. Las estrellas habían descendido a la tierra y la tierra ascendido al confín de los cielos. Hombres y mujeres, a través de complejos sistemas de creencias, buscaban a su alrededor las claves para descifrar su propia existencia. Al creer en ellos, al invocarlos mediante rituales, estos ejercían una influencia en la comunidad que les rendía tributo. Las deidades existían porque creían en ellas, en su incuestionable realidad, que luego representaban físicamente, aunque no tuvieran aspecto físico. He
Stonehenge, construido entre 1900 y 1600 años antes de nuestra era. Una manera de tender un puente entre mundos. Un terreno sagrado. Un templo para sus dioses. Y a esto se le llamó comunicación. Con el paso del tiempo, los hombres multiplicaron las deidades. Si lograban surcar los mares, realizaban sacrificios a un dios del mar que habían creado para que les otorgase protección. La temida ira de los dioses, hambrunas, desastres naturales, calamidades, podía ser apaciguada mediante rituales y conjuros. Siglos y siglos pasaron, y la magia continuó sirviendo como un descodificador de la realidad, ayudando a entender el entorno para de este modo poder controlarlo. En Historia, o los nueve libros de Historia, un conjunto de relatos del historiador y geógrafo Heródoto fechados en el siglo V antes de nuestra era, poco antes de Platón, vieron la luz los testimonios escritos de aquellos primeros magos. Estos, a su vez, tenían unos claros predecesores en los antiguos chamanes del Neolítico. Chamanes y magos eran técnicos de lo sagrado, pero eran diferentes. Los chamanes interpretaban la naturaleza, de la que obtenían su poder, pero no eran intermediarios con la divinidad, sino que únicamente indicaban cómo llegar hasta allí. Los magos eran hombres avanzados, eruditos y conocedores de muchas materias distintas, astrología, matemáticas, la magia. Era la ciencia del todo. En su obra, Heródoto describía a los magos y el puesto que ocupaban en la comunidad. No poseen imágenes ni dioses, ni templos ni altares, y consideran su uso un signo de insensatez. Sin embargo, ascienden hasta la cima de las montañas más altas para poder ofrecer sacrificio a Zeus, que es el nombre que conceden a todo el circuito del firmamento. También hacen ofrendas al sol y a la luna, a la tierra, al fuego, al agua y a los vientos. Pero llegó un tiempo en que todo aquello cambió drásticamente. Y los magos, una vez reverenciados y apreciados, comenzaron a ser desprestigiados y perseguidos. En torno al siglo III y IV después de Cristo, con la definitiva y violenta implantación del cristianismo, sus seguidores persiguieron y asesinaron a los herméticos y a los adeptos de los cultos gnósticos. Para la doctrina cristiana, antes de la llegada de Jesús no existía historia alguna. Un punto cero. Una época de oscuridad y tinieblas. Para ellos, los hombres que creían en las fuerzas de la naturaleza o las deidades eran servidores del mal. El cristianismo, en su lucha contra los restos de las antiguas creencias y la magia pagana, opuso sus propias historias mágicas. Sus adivinaciones, levitaciones y nigromancias fueron consideradas hechos incuestionables e históricos. Se instauró el dogma, el terror religioso, y surgió el diablo, que hasta entonces no existía en la forma en la que a partir de ese momento sería descrito por los cristianos, aunque no será representado pictóricamente tal y como hoy lo conocemos hasta la llegada de la Edad Media. Aquí y allí surgieron fuegos fatuos, destrucciones deliberadas, llamaron ignorantes a ancestrales sabidurías. La quema de la Biblioteca de Alejandría, ordenada por el arzobispo de la ciudad, fue el mejor ejemplo de que el cristianismo había dejado de ser una religión de oprimidos. Arrogantes y ciegos, los cristianos se emplearon a fondo para no dejar vestigios de un pasado que odiaban. William Blake, en un pasaje del Matrimonio del Cielo y el Infierno, resume la irrupción del cristianismo y de su ruido de sables. Los antiguos poetas animaron todos los objetos sensibles con dioses o genios, llamándolos por los nombres y adorándolos con las propiedades de los bosques.
bosques, ríos, montañas, lagos, ciudades, naciones y todo lo que sus dilatados y numerosos sentidos podían percibir. En particular, estudiaron el genio de cada ciudad y país, colocándolo bajo su deidad mental, hasta que se formó un sistema del que algunos se aprovecharon y esclavizaron al vulgo, intentando percibir deidades mentales, aparte de sus objetos o abstraerlas de ellos. Así empezó el sacerdocio. Así empezó la oscuridad. La aparición del cristianismo fue un inmenso fogonazo. Perseguía la movilización total ante el inminente Armagedón, predicando el fin del mundo y la llegada del Señor, que aseguraban se produciría muy pronto, justo en los años que siguieron a la crucifixión. Nada de esto sucedió, por supuesto, pero cuando todos se dieron cuenta de que ningún cataclismo había asolado el mundo, la religión se había extendido, reforzada por medio de purgas y persecuciones contra los opositores, e impuesto el culto a un solo Dios. No había marcha atrás. El baile cósmico había terminado. Las principales víctimas del nuevo orden fueron esos antiquísimos cultos y las remotas tradiciones que durante siglos habían pervivido. Los cristianos llamaron gnósticos a sus numerosos practicantes y a sus cultos para, de esta manera, vincularlos a tradiciones desviadas. La perseguida gnosis, o conocimiento, fue el aglutinador de una tradición religiosa y trascendental anterior a la época cristiana que se mantuvo hasta el siglo V después de Cristo, cuando finalmente el cristianismo decidió aplastar todos los movimientos y creencias que cuestionasen el relato bíblico y defendiesen la existencia de distintas deidades. Dios debía ser uno solo y la religión católica la religión del mundo. Los incendios continuaron imparables, dispuestos a borrar la memoria. El resto de relatos fueron enviados al basurero de la historia y los católicos, creyéndose heraldos de un nuevo tiempo, fueron los encargados de reescribirla. Muchos de estos grupos gnósticos abandonaron las ciudades y abrazaron la vida en el campo, donde podían estar más cerca de las fuerzas de la naturaleza y relacionarse con los dioses y la interferencia del poder político católico, predominante sobre todo en las urbes. Tan solo 100 años antes de la llegada de Jesús, los esenios, que vivían en las costas del Mar Muerto y practicaban un tipo de judaísmo místico, veneraban a un hombre conocido como el Gran Maestro, o Maestro de la Justicia. Su nombre real no ha llegado hasta nosotros. Luego se retiraron al desierto y prepararon el camino del Señor. Poco se sabe de ellos, pero a finales del siglo XIX, como un recordatorio de que la historia siempre termina regresando, el precursor espírita Allan Kardec y la ocultista fundadora de la teosofía Madame Blavatsky se encargaron de reivindicarlos y popularizarlos en sus escritos. Para ellos, al igual que para Alan Moore, la tradición y riqueza de la gnosis era inspiradora, recordando una era en la que el hombre se relacionaba cotidianamente con numerosas deidades. Aquel maestro no fue el único. Simón el Mago, que vivió en la misma época que Jesús, contó con miles de seguidores. Los relatos sobre él, obra de cristianos ortodoxos, son despectivos y deliberadamente distorsionados. Sus supuestos poderes mágicos quedaron desacreditados al considerarlo el padre de todos los herejes. Sus enseñanzas, heterodoxas y radicales, cimentaron una hostilidad entre sus seguidores y los cristianos. Simón el Mago, que aparece en los Hechos de los Apóstoles y que siempre era acompañado por una mujer, una prostituta llamada Helena, de quien aseguraba que había sido la reencarnación de la Helena causante de la famosa guerra de Troya, sostenía que el primer pensamiento de Dios había sido una mujer. Los simonianos los adoraban y llamaban soberanos. La leyenda cuenta que Simón el Mago fue puesto a prueba por San Pedro, dispuesto a terminar con su fama en una rivalidad encarnizada entre místicos. Tras invocar a una jauría de enormes perros negros, los lanzó contra San Pedro, pero este los hizo desaparecer. Simón el Mago intentó huir del lugar y se elevó hasta una ventana, por donde salió volando, hasta que San Pedro, tras una plegaria, lo hizo caer desde las alturas. Esta fue su trágica muerte, que siglos más tarde fue representada por el pintor italiano Benozzo Gozzoli.
Sin embargo, la desaparición de la Gnosis fue tan solo un espejismo. Sus creencias y relatos, deidades y personajes fueron rescatados por los filósofos del oculto. No fueron los únicos. Numerosos monjes se interesaron por la filosofía oculta, la Gnosis o la alquimia, pero se arriesgaban a consecuencias nefastas o a su gloria, pues existía una delgada línea entre ser canonizado por supuestos milagros o ser quemado por practicar magia negra. Aquellos primeros filósofos del oculto se mantuvieron dispersos en su radical heterogeneidad, hasta que en 1533 Cornelius Agripa acuñó el término filosofía oculta. Agripa sostenía que la magia era una facultad que nace del poder de la mente y la imaginación. De este modo, ese primer ocultismo fue una filosofía de cristianos decepcionados por la incompatibilidad entre las creencias paganas y el cristianismo, pero con el paso de los siglos se convirtió en una religión de ateos que no pueden resignarse a la desoladora aridez de un materialismo sin mitos. En Serpientes y Escaleras, una viñeta muestra a Alan Moore con gesto serio apoyado en la barra de un bar de Westminster, Londres. De pronto un hombre pasa a su lado. Moore lo mira de reojo. «Diablos, esta es una de mis fantasías», se dice, «pero es real». Ambos se observan y el extraño hombre le sonríe y sigue su camino. Más tarde, en otro lugar, reaparece de nuevo y se le acerca, susurrándole al oído lo siguiente. «Te voy a decir el secreto definitivo de la magia», dice con aire de misterio. «Cualquiera puede hacerlo». Primer secreto desvelado. El arte es magia. O la magia es también un arte. Puede que no lo sepamos o que no nos hayamos dado cuenta de ello, pero hemos estado en contacto con la magia, ese misterio que pretende revelar el gran misterio. Durante toda nuestra vida, la magia lleva acompañándonos desde el inicio de los tiempos. Todos somos magos en potencia, aprendices de un saber arcano del que nos hemos ido separando y distanciando. Al hacerlo, hemos ido dejando atrás la naturaleza y la poesía, el lenguaje de los dioses. En inglés, spell significa conjurar o hacer un hechizo, pero también deletrear o escribir. Escribir es, sin lugar a dudas, un acto mágico de invocación y transformación, de alquimia en acción. Segundo secreto desvelado. Cualquiera puede hacerlo. Alan Moore defiende la escritura y el arte como un ennoblecimiento de las cosas, una operación mágica de transmutación y transformación. El acto definitivo de magia consiste en crear de la nada, como cuando sacas un conejo del sombrero. El acto alquímico, confesó durante una entrevista. Puedes convertir una idea en una película, un libro, una obra musical, algo que los demás puedan experimentar. Magia y arte. Eso es en sí algo sorprendente. Cuando Moore habla de arte, recurre siempre a metáforas alquímicas. La belleza es fácil de imaginar, pero su realización requerirá una facultad aún más fenomenal. Requerirá mucho trabajo duro y oro, afirma en un pasaje de Serpientes y Escaleras. Artistas como Duchamp, Blake, Moreau, Mallarmé, Baudelaire, Novalis, Lotremont, Balzac, Kandinsky, Huysmans, Lovecraft o Goethe, entre tantos otros, estaban conectados con los trabajos de místicos y ocultistas que a su vez ejercieron una gran influencia en Alan Moore, sobre todo a partir de la década de los 90. Como autodidacta, absorbió magistralmente todo esto, junto a los textos de Lipas Levy o Swedenborg. En Ángeles Fósiles, un brillante ensayo que funciona como un auténtico manifiesto revolucionario, una declaración de la guerra en defensa del arte y la magia, de una trascendencia que nos espera, resuenan los nombres de sus héroes John Dee o Crowley. Si lo hubiera escrito hoy en día, seguramente habría colocado a Lovecraft en su panteón. Y también el de Blake, por supuesto, cuyo genio poético le proporcionó el método, la manera de poner en funcionamiento la imaginación con fines de trascendencia. Alan Moore concibe la magia como sinónimo de arte, acudiendo una y otra vez a metáforas alquímicas a la hora de describir su trabajo o la forma en que entiende el arte.
porque arte y alquimia hablan un mismo lenguaje, igual que la poesía. Los vínculos entre poesía y alquimia están ya implícitos en la misma raíz etimológica y la propia palabra poesía, es decir, el hecho de crear, fabricar algo nuevo. El surrealismo en sus obras vivas, un texto de André Breton fechado en 1953 y que constituye uno de los documentos más brillantes de un surrealismo que ya había atravesado su edad de oro, concluye con una exhortación a la gnosis en un texto que podría ser suscrito por Alan Moore. Únicamente la intuición poética nos proporciona el hilo que nos lleva al camino de la gnosis, en tanto en cuanto conocimiento de la realidad suprasensible, invisiblemente visible en el seno del eterno misterio. Escribimos, pintamos y hacemos música. Ponemos a trabajar al genio creador, revelando nuestra potencia, nuestra poesía, soñando con obtener oro. Un poeta es una persona consciente de que los humanos poseemos un conjunto de poderes instintivos que se distancian bastante de los que son necesarios para ganar una batalla o ampliar un negocio. En el segundo manifiesto del surrealismo, André Breton reconoció su deuda con la alquimia. Aquí tan solo pretendo que se observen las notables analogías que, en cuanto a finalidad, presentan las investigaciones surrealistas con las investigaciones de los alquimistas. La piedra filosofal no es más que aquello que ha de permitir que la imaginación del hombre se vengue de forma aplastante de todo. Y henos aquí de nuevo, tras siglos de domesticación del espíritu y de loca resignación, empeñados en el intento de liberar definitivamente a esa imaginación mediante el largo, inmenso y razonado extravío de los sentidos y todo lo demás. Alquimia del verbo. Magia como una enfermedad del lenguaje, donde el verbo se encuentra tanto en lo que tenemos, como en lo que escribimos, como en lo que amamos. Los alquimistas se llamaban a sí mismos filósofos. Estaban empeñados en desentrañar el gran misterio de la gran obra, que no era otro que volver al principio de todo. Esa creación del mundo descrita en el Génesis, así como la de todo el cosmos que aparece en el Timeo de Platón, es la eterna historia de la búsqueda de una utopía. En este caso, esa utopía se llamó Santo Grial, o la ansiada piedra filosofal. Los alquimistas se apoyaban en un saber esotérico, es decir, perteneciente al esoterismo, un conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente religiosa, anterior, por supuesto, al cristianismo, y que se remonta a la tradición primera de la humanidad. Era un conjunto de secretos incomprensibles o de difícil acceso para todos y que se transmitían únicamente a una minoría selecta denominada iniciados. Todos ellos perseguían la obtención de oro puro a través de métodos artificiales, algo que retaba los poderes de la naturaleza y, por tanto, entraba en un territorio sagrado reservado únicamente a los dioses. Pero a comienzos del siglo XVIII, ante la imposibilidad física de alcanzar su objetivo último, surgió la llamada alquimia espiritual, cuyos precursores fueron los Rosacruces. Los objetivos de aquella alquimia espiritual no eran, por otro lado, muy distintos a los de los primeros textos alquímicos, la creación de un hombre y una mujer nuevos. Los textos clásicos sobre alquimia utilizaban un lenguaje poético, bello y evocador, que los transformaba en llaves capaces de abrir numerosas puertas. De pronto, podían servir para explicar o comprender cualquier cosa. La alquimia se asimiló a todo proceso revolucionario y manejó conceptos que le resultaban familiares. Lo vivo y lo muerto, la destrucción creadora, la transformación radical. Hermes Trismegisto, fundador de la magia egipcia, anunciando la nueva era. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. El elixir de la vida, la sustancia o la materia que lograba llevar a todos los metales a su transmutación en oro, perseguido de forma obsesiva por los alquimistas, podía describir las aspiraciones de todos los revolucionarios cuyo objetivo era un nuevo renacimiento. La disolución del viejo mundo, el arte de separar lo puro de lo impuro. Ese elixir tenía que ser el resultado de su aplicación en contrarios. Es decir, a partir de dos cuerpos teóricamente antagónicos se obtenía un tercero, el puro,
lo que recuerda la teoría de los contrarios formulada por William Blake en un famoso pasaje del Matrimonio del cielo y el infierno. Sin contrarios no existe el progreso, atracción y repulsión, razón y energía, amor y odio son necesarios para la existencia humana. Sus fracasos tuvieron la capacidad de iluminar el futuro. Leonardo Fioravanti, en El espejo de ciencia universal, cita alguno de sus logros. De este arte, en efecto, surgió el arte de trabajar el cristal, que en verdad es la más bella de todas las artes del mundo, indispensables para mayor servicio de la vida y de todos los pueblos. De este arte muy ingenioso surgió también el arte de los esmaltes de todos los colores, como el sublimado, el cinabrio, el arsénico, la púrpura y muchas otras invenciones tenidas en alta estima, sin contar los numerosos tipos de aceites y de aguas medicinales. De tal modo que no solo es una ayuda, sino un gran ornamento para la medicina y la cirugía. Más tarde se descubrió el medio de producir latón, del que se han hecho todo tipo de objetos casi iguales al oro. También se descubrieron con este arte el medio de pintar la plata de color oro, muy puro, e infinitas otras cosas bellas, útiles y agradables. La alquimia se basaba en la teoría aristotélica de acto y potencia, que puede resumirse en la idea siguiente: en todo ser hay lo que ya es, que es el acto, y su poder llegar a ser, que es la potencia. Tanto los alquimistas como los filósofos de lo oculto se basan en ese poder llegar a ser y lo intentaron poner en práctica. Para lograrlo no hacía falta acudir a un mundo externo, a otros planos sensoriales. Por eso Paracelso, a propósito de la piedra filosofal, advirtió que los ignorantes la pisan con los pies todos los días. Tercer secreto desvelado. Todo está delante de nuestras narices. Todo está dentro de ti. Alan Moore conecta el arte actual con la tradición hermética del antiguo Egipto, recordando que todo comenzó con unos dibujos en una pared, sobre un muro o una tumba, y que estos dibujos, este arte elevado, era mágico. Utiliza el cómic porque lo considera la herramienta más adecuada o aquella que mejor conoce, pero sostiene que todo artista tiene suficientes armas para lanzarse a una batalla cuyo desenlace, la nueva Jerusalén con la que tanto sueña, tendría el aspecto de la anarquía, igual que las últimas páginas del brutal, despiadado y excesivo Miracle Man, su eterna obra proscrita y buscada por coleccionistas y fans, donde el dinero es abolido y el poder repartido. El precio de la libertad ha sido alto. Londres, repleto de cadáveres, es un amasijo de escombros. Tras la hecatombe comienza un nuevo tiempo. Lo que ha pasado ha sido una destrucción creadora, porque ningún sueño es gratis. Pero lo que Alan Moore sugiere en Ángeles Fósiles ya lo está poniendo en práctica. Sus historias son inconmensurables obras de arte, titánicos ejercicios de una genialidad que causa asombro e hilaridad. Prometea, al igual que todos sus personajes, habla por su misma boca cuando en el número 15 de la serie reconoce que probablemente es por eso que Prometea ha aparecido sobre todo en tebeos durante este último siglo. Antes los dioses salían en tapices y ahora salen en historietas. Junto a la Gnosis, que es de donde Alan Moore extrae todas sus deidades e historias míticas, la alquimia, que utiliza como una metáfora para explicar el arte, y los filósofos del oculto, gracias a los cuales cuenta con una teoría que intenta poner en práctica, también está la cábala. La base de la cábala, que Alan Moore repite en muchas de sus obras, es un diagrama conocido como el árbol de la vida, que está formado por 10 círculos unidos entre sí por 22 líneas. La acción mágica tiene una importancia clave en la cábala. El dibujo es un esquema, pero también un mapa, en cuya cúspide se sitúa la divinidad o la creación misma, y que poco a poco va descendiendo hasta lo terrenal. La cábala es un sistema que funciona como distintas capas de cebolla y que comienza con la divinidad y desciende a los planos terrenales. En principio, este saber se halla dentro del hombre que lo ha recibido y conoce. Sin embargo, no puede llegar hasta él sin un adiestramiento. Este conocimiento habita en el hombre, pero está latente y oculto. El hombre vive metido de lleno en una especie de estado de amnesia. La cábala es el sistema de pensamiento místico más antiguo, y su objetivo no es otro que transmitir lo que sabía Adán antes de la caída.
pues cuando ésta se produjo, dejó de estar unido a Dios y se precipitó a través de todas estas esferas hasta llegar a su nivel más bajo, el terrenal. Adán, el hombre, no recordaba nada. Todo este conocimiento se conoce como doctrina secreta. En Prometea, Alan Moore interpreta la cábala en relación con las 22 cartas del tarot, que para muchos ocultistas representan las 22 líneas o caminos descritos en la cábala. Tanto para Alan Moore como para muchos otros magos y ocultistas, las líneas de la cábala son caminos, y cada uno de los niveles conocidos como sefirots cuentan con sus propios arquetipos, imágenes simbólicas y deidades. Se trata de regresar al lugar en que una vez estuvimos, desandar el camino, pero indudablemente exige un conocimiento exhaustivo de las distintas fases o capas de cebolla. Es el alma ascendiendo. Gracias a la cábala, el mago puede comprender lo que ve y siente en ese viaje, o al entrar en contacto con imágenes o representaciones mitológicas. El mago tiene un pequeño sistema para archivar las cosas llamado magia, con el que puede poner todas estas cosas en cajones sin que supongan una inundación. El esquizofrénico tiene gatos con rostros humanos que le hablan y figuras extrañas flotando por la habitación y voces en su cabeza, y no tiene ni idea de dónde vienen. Esa es la diferencia entre la locura y la magia. Ninguna batalla se ganó en solitario. Alan Moore ha venido afirmando la existencia de un espacio mental llamado idea-espacio, donde no solo reside nuestro propio yo, sino un nosotros. Es ahí donde cobran vida los mitos o los significados que tienen las deidades. Cuarto secreto desvelado. Tú puedes crear tu propio Dios. La imaginación es capaz de proyectar ideas que pueden ser traducidas en la realidad física. Es el célebre yo, un concepto abstracto, pero en el que todo el mundo cree. Ese yo es imposible de describir o ubicar salvo mentalmente. Aún así, no dudamos de su existencia. La propia conciencia a la que el yo está sujeto se expresa en complejidades sobre las cuales no tenemos nada más que fe en su existencia. Incluso hablamos de niveles de conciencia. Una advertencia. Alan Moore ha señalado que todo esto es solo una hipótesis, una forma de entender ciertas cosas, su particular método para poner en marcha las fuerzas de la imaginación, porque solas, nuestras fantasías se convierten en opio amargo, en masturbaciones tristes, un guión sin acabar. En realidad, sigue los pasos de Jung, quien había acuñado la idea del inconsciente colectivo, un sustrato común a todos los seres humanos en todos los tiempos y lugares del mundo. El inconsciente colectivo estaría compuesto básicamente de imágenes y símbolos arcanos que generalmente se manifiestan en sueños y está vinculado a los arquetipos expresados por medio de imágenes simbólicas. Tanto Jung como Moore señalan que estos arquetipos se refieren al mundo de los mitos. Jung denominaba sombra al lado inconsciente u oculto de la personalidad, donde reside la potencia del inconsciente colectivo. Es una especie de biblioteca universal, un conjunto de conocimientos, una memoria colectiva latente que se revela en distintos momentos y situaciones de la vida, los sueños, las sincronicidades, las asociaciones de ideas, la psicogeografía, etc. Sin embargo, lo que existe en ese hipotético idea-espacio no son imágenes o representaciones ajenas a nosotros, sino más bien todo lo contrario. Todas las deidades y todas las religiones, con frecuencia, narran historias que nos suenan cercanas y familiares. Es en esta familiaridad en la que puede entenderse una misma vivencia o una conexión colectiva con otra persona. Las ideas mágicas de Alan Moore son cercanas y comprensibles. Al hablar de la función que cumplen los dioses y los mitos, nos advierte que todo esto no es más que un ejemplo de la fuerza de nuestro pensamiento e imaginación. Para los cristianos, por ejemplo, la creencia en un Jesús histórico resulta fundamental e incuestionable, y es ahí donde quizá encuentra una de sus debilidades. Deja una historia tan deliciosamente poética y bella como la contenida en los textos bíblicos en manos de historiadores. Los cristianos necesitan creer en un Jesús histórico, sin comprender que los dioses existen dentro de nosotros mismos, en ese pecho humano que afirmó Blake. Desde el mismo momento en que creemos en ellos, independientemente de su verdad histórica. Por lo que a mí respecta, afirmó en una entrevista con Eddie Campbell, la figura de Jesucristo me parece tan verdadera, tan válida, tan simbólicamente poderosa y tan real, como cualquiera de las otras deidades con las que tengo una experiencia limitada.
es aquí donde entra Glicón, la propia deidad de Alan Moore. Al cumplir los 40, Alan Moore anunció a sus amigos que se había convertido en mago. Su primer paso fue el relacionarse y seguir a un determinado dios. No eligió a un dios cualquiera, sino a Glicón, una serpiente con cabeza semihumana de la que salen mechones largos y de la que se conserva una imagen tallada en piedra, encontrada cerca de la costa del Mar Negro. Sin embargo, su creencia en Glicón fue resultado de una elección a voluntad. Glicón y sus atributos encajaban con lo que sentía que era su naturaleza y su tradición. Por esta razón entendemos la veneración que muchos noruegos sienten por Odín, o lo que es lo mismo, la falta de empatía que nosotros podemos sentir por los dioses nórdicos. Si Glicón era su deidad, significaba que previamente había llegado a conocerse profundamente, ordenando su propio universo personal y desechando aquellas ideas que no servían. Glicón sería su aliado, su guía. Al hacerlo, estaba creando su propio sistema de magia. Pensar en una idea cualquiera, si lo hacemos de forma intensa, metódica e incansable, puede hacer que esta idea sea real. Como experiencia subjetiva, es suficiente para afirmar que efectivamente existe, existe para quien crea en ella. Las deidades carecen de forma física. Dios es una idea. Tal y como el propio Blake advirtió en un pasaje del matrimonio del cielo y el infierno, así los hombres olvidaron que todas las deidades residen en el pecho humano. Quinto secreto desvelado. Si tu dios resulta ser un fraude, no desesperes. Ese fraude será tu aliado y no te meterá en líos. Glicón, tan simbólicamente poderosa y real, sirve para entender su concepto de idea-espacio. Glicón se situaba a la misma altura que Jesucristo, pero existe en todo esto una parte de humor que creo está presente en todo su pensamiento y obra. El descubrimiento a partir de los escritos del filósofo Luciano de que su dios era un fraude no le resultó desalentador, sino más bien lo contrario. Luciano explica que el culto de Glicón era un inmenso fraude y que Glicón era un títere, y no tengo razones para no creerle. Suena absolutamente cierto. El falso profeta Alejandro, que era la persona que montaba el espectáculo de Glicón, tenía una boa constrictor domesticada y tenía su cabeza metida bajo su brazo, y que cubriendo su hombro tenía un tubo por el que hablaba, diseñado para parecer la cabeza inhumana de pelo largo de esta serpiente, con colmillos articulados para que pareciera que hablaba. Sí, eso suena bastante verosímil. Y desde luego para mí pienso que es perfecto. Si voy a tener un dios, prefiero que sea un absoluto fraude y un títere, porque así es improbable que empiece a creer que ese títere creó el universo o cosas peligrosas por el estilo. La actitud de Alan Moore respecto a Glicón está en las antípodas de la de Aleister Crowley, a quien el poeta y ocultista Yeats describió como una persona indeciblemente loca. El deseo de poder a toda costa ya estaba presente en los tiempos de la aurora dorada o amanecer dorado, la sociedad secreta ocultista contemporánea más importante. Mathers, uno de sus fundadores, se hacía pasar por un terrateniente escocés descendiente de un linaje aristocrático, haciéndose llamar Conde. Sin embargo, provenía de una humilde familia londinense y su padre era oficinista. La turbulenta llegada de Crowley a la orden marcó el inicio de una lucha de egos por el control del grupo, cuando paradójicamente la Aurora Dorada, con su método basado en la cábala, aspiraba a la disolución del ego a medida que se alcanzasen los niveles más altos en el camino hacia la trascendencia. Al poco tiempo, ellos mismos se creyeron dioses. Crowley, tras abandonar abruptamente el grupo, fundó su propia sociedad secreta y utilizó los rituales secretos de la Aurora Dorada, a pesar de haber jurado no divulgarlos jamás. Por consiguiente, los reyes de la tierra serán reyes para siempre, y los esclavos servirán, afirmó en un pasaje de su libro de la ley. Se creía el nuevo Mesías. Todas las cuestiones de la ley deben dirimirse recurriendo solo a mis escritos, aseguró. Así, Crowley inauguró el fascismo místico. Alan Moore, como mago anarquista, se opone a la creencia en una misión o un designio divino. En todo esto sospecha hallarse la justificación para la opresión. En el árbol de la vida, en la cábala, abandona el ego para ser libre. Su mundo mágico trabaja cuestionando los sistemas de poder. No hay más autoridad que uno mismo. Es un Crowley sin látigo. Tiene dudas,
se hace preguntas, suplicó en conciliador. Fue más tarde, según me adentraba en la veintena, cuando comencé a pensar más seriamente en ello, llegando a la conclusión de que básicamente el único punto de vista político al que quizá podía adherirme sería uno anarquista. Además, me di cuenta de que básicamente la anarquía es, de hecho, el único posicionamiento político que de verdad es posible. Creo que realmente la anarquía es la forma política más natural para ser llevada a la práctica por el ser humano. El significado de la palabra es, sin líderes, anarcón, sin líderes. Así que creo que esas son mis principales ideas sobre la anarquía. Llevo creyéndolas durante mucho tiempo. Volviendo a principios de los 80, cuando empecé a escribir V de Vendetta para la revista inglesa Warrior, la historia fue en su mayoría el resultado de sentarme a pensar sobre cuáles eran los verdaderos extremos de la política. Porque sencillamente me di cuenta de que el capitalismo y el comunismo no eran los dos polos opuestos en torno a los que giraba la totalidad del pensamiento político. Se me ocurrió que los dos extremos más representativos se encontraban en el fascismo y la anarquía. El fascismo es la abdicación completa de la responsabilidad personal. Le entregas toda la responsabilidad de tus propias acciones al Estado, creyendo que la unidad es la fuerza, lo que se convirtió en la definición de fascismo, representado con el símbolo romano original del haz de ramas atadas. Sí, es un argumento muy persuasivo. En la unión está la fuerza. Pero inevitablemente la gente tiende a llegar a la conclusión de que el haz de ramas unidas puede ser mucho más fuerte si las ramas son de un tamaño y forma determinados, que no debe haber ninguna rama extraña o que puede distorsionar el resto del grupo. Así que se pasa de la unión hacia la fuerza a lo uniforme hacia la fuerza, y de ahí se llega a los excesos del fascismo que pudimos ver a lo largo del siglo XX y XXI. Sin embargo, la anarquía casi empieza con el principio de la diversidad está la fuerza, que tiene mucho más sentido desde el punto de vista del mundo natural, la naturaleza y las fuerzas de la evolución. Por supuesto, si te ha tocado vivir en un país donde aún se siga creyendo en la evolución. En realidad no consideran necesarias la idea de en la unidad y lo uniforme está la fuerza. Si quieres hablar sobre especies que han conseguido el éxito, entonces hablemos de los murciélagos y las cucarachas. Hay miles de variedades diferentes de murciélagos y cucarachas. Ciertos tipos de árboles y arbustos se han ido diversificando de forma tan espléndida que tienes a miles de ejemplos de esas especies básicas. Si lo contrastamos con los caballos o los humanos, solo tendremos un tipo básico de humano y dos o quizá tres de caballos. Bajo términos del árbol evolutivo, estamos demasiado al descubierto, con las ramas al desnudo. El programa al completo de la evolución parece ser la diversificación, porque en la diversidad está la fuerza. Y si lo aplicas a un nivel social, entonces tienes algo como la anarquía. Todo el mundo es reconocido gracias a sus capacidades, a su propia agenda particular. Y todo el mundo tiene su propio trabajo con el que coopera con el resto. Así que es concebible que el mismo tipo de circunstancias que puedan obtenerse en un pequeño grupo humano, como una familia o algo parecido a un grupo de amigos, pueda conseguirse en un grupo humano mayor como la civilización. Así que supongo que esto es hasta el momento lo que pienso sobre la anarquía. Aunque por supuesto, el anarquismo es algo que evoluciona. Así que si me preguntas mañana, puede que tenga una idea diferente. Estamos aquí para apagar las luces del escenario. Se advierte en tabula rasa de la banda Caos Condensed. Y mientras cunde el pánico, cambiaremos el decorado. Robaremos los guiones de las manos de los actores y los reemplazaremos por alguna otra trama. Las luces se encienden, la obra comienza de nuevo, el público vuelve a sus asientos, y a mitad de la representación, apagaremos las luces de nuevo y empezaremos otra distinta. Porque sí, detened la máquina, el caos es ahora. Gnosis, filosofía oculta, alquimia, cábala. Tan solo nos faltaba un sexto elemento para descubrir todas las ramas que emplea Alan Moore: la psicogeografía. Sus performances y representaciones persiguen la obra de arte total, tomando como modelo a los rituales ocultistas de la Aurora Dorada descritos por sus fundadores. Aleister Crowley representó los ritos de Eleusis en Londres, utilizando música, perfumes, cánticos, rituales y danza, mientras otro miembro de la Aurora Dorada, MacGregor Mathers, hizo lo mismo con Isis. Y por otro lado, imitando el modelo de la ópera en la que se funden música, poesía, iluminación, escenografía y texto. Como experiencia individual, están muy cerca de las bandas de psicodelia americana de los 60, como Capitán Beefheart,
sus acciones están dirigidas hacia la modificación de la percepción, el aprendizaje, la anarquía. Su pensamiento es conciliador y flexible, eliminando las barreras habituales a la obra de separar la magia de escenario de la magia ocultista. Para él, el mago que realiza un truco de ilusionismo consigue los mismos objetivos que el mago ocultista. Los dos manipulan la manera en que vemos el mundo. Sexto secreto desvelado. Reencanta tu vida cotidiana, tu pequeño gran mundo. En la época en que escribió From Hell, su obra maestra, descubrió un elemento que desde entonces lo ha acompañado en su obra y en su propia visión del mundo: la psicogeografía. Una forma de organizar, comprender y relacionarse con el entorno en función de las emociones, o lo que es lo mismo, el estudio de los efectos del medio geográfico al actuar directamente sobre el comportamiento afectivo de los individuos. A pesar de que la psicogeografía se creó y desarrolló a finales de la década de los 50 y comienzos de los 60 del siglo pasado de la mano de la internacional situacionista, Alan Moore la ha asimilado a partir de Ian Sinclair, un psicogeógrafo y escritor inglés con quien entró en contacto más o menos por aquel tiempo. Desde entonces, la psicogeografía ha estado presente en todo su trabajo. Cuando esto sucede, Northampton, la anodina y gris ciudad donde vive, se convierte en la capital del mundo. Un lugar mágico donde se funden pasado y presente, cada calle o plaza, los hombres que una vez la habitaron o las gestas y crímenes que acontecieron vuelven a invocarse o aparecerse. Al entender Northampton, entiendo el resto del mundo. Para entender el universo, intenta entender la calle donde vives. Francis King, en un libro sobre ocultismo, relata una anécdota protagonizada por el mago Austin Osman Spare. Spare consideraba que cualquier deseo profundamente generado en el más íntimo centro de la consciencia humana puede ser satisfecho. En este caso, Spare utiliza el sigilo por medio del cual el mago resume su deseo en una frase lo más sencilla posible. Posteriormente tacha las letras hasta que cada una de ellas aparezca una sola vez. Luego, para terminar, combina las letras resultantes hasta formar un símbolo. El símbolo debe ser memorizado e interiorizado una y otra vez. Tiene que funcionar como un resorte mágico instalado en nuestra mente. King relata que Spare, para demostrar la validez de su sigilo, decidió retar a los presentes con un experimento, durante el cual aseguró que haría caer rosas del aire. Con este objetivo, tras hacer su sigilo y concentrarse, se produjo una pequeña explosión ante la sorpresa de sus amigos. Sobre su cabeza, reventaron misteriosamente las tuberías, cubriendo a Spare de aguas fecales. Estas son las sorpresas del vals eterno. Este es un recordatorio de las fuerzas invisibles que desean revelarse y que ya nos están hablando. Todo esto es la consecuencia lógica de una guerra en curso. Es una visión tan magnífica que no permite demora. Poetas y magos anarquistas como exploradores y cosmonautas. Por esta razón, mi último consejo, el definitivo, es este. Cuidado con lo que deseas, porque puede hacerse realidad. ¿Les ha gustado el relato, amigos? En el texto de Servando Rocha se nos ofrece una perspectiva abierta y comprensible de las bases mágicas e intelectuales que despiertan el imaginario de las ficciones de Alan Moore. El propio Moore nos dice una y otra vez que el arte ha nacido para cambiar el mundo.
Su naturaleza reside en gran medida en el impacto que nos produce su influencia. No importa de qué arte estemos hablando, tendemos a menospreciar ciertas formas de arte que, sin embargo, encierran una gran capacidad de llegar al público. Los cómics son un buen ejemplo. Como cualquier otra forma de arte, sería preferible una revolución radical en la temática de los cómics. No son ninguna aberración. Los cómics existen para lo que existen. Desde su nacimiento, han sido provocadores y groseros, generalmente dirigidos a las capas bajas de la sociedad, o al menos esa era la percepción en el siglo XVII en Italia, cuando la gente dibujaba caricaturas políticas en los costados de las cajas de cartón. Todo comenzó con una intención política, y de nuevo creo que la intención revolucionaria tiene peso en todas las artes. Si no te molestan de algún modo, si no te impactan, y sé que suena duro y hostil, entonces lo único que están haciendo es reforzar tu conformismo. Y hay mucho de esto en la cultura popular, que nos lanza mensajes de que todo está bien. Te dicen que la forma en que piensas y ves el mundo es la correcta, pero el arte real nos habla casi sin lenguaje. Es una forma directa de comunicación, de corazón a corazón, de mente a mente. Es una manera de combatir la soledad, porque todos podemos pensar que estamos aislados. Soy solo yo quien piensa esto. Soy solo yo quien tiene este tipo de ideas. Algo va muy mal dentro de mí. Pero entonces, ves una obra de arte y te hace sentir menos solo. Te das cuenta de que alguien más tiene la misma idea. No se trata de una mercancía. No debería servir para hacer grandes cantidades de dinero. No es lo que ha inflado la mayoría de los salarios de las superestrellas. Y no se trata de que sea preferible que el arte dejara de ser un negocio y tratar asuntos más importantes. El tema es que sería necesario que tratara asuntos más importantes. Estamos entrando en una época en la que vamos a superar un umbral de complejidad mucho mayor que los que hemos afrontado antes. Es posible que en los próximos años inventemos tantos nuevos ingenios como en todo el resto de la historia de la humanidad. Y así seguiremos aumentando la tendencia, duplicando la cantidad de conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de la historia. Estamos entrando en un momento muy delicado de nuestra civilización, y esta saturación hace sentir a la gente muy fragmentada. Y por eso necesitamos el arte más que nunca. Necesitamos voces que puedan dar sentido a esta caótica tormenta de información. No es únicamente deseable tener un arte honesto y responsable, es absolutamente vital. La sustancia que tiene el mayor efecto sobre nuestra cultura es completamente invisible. Solo podemos ver sus efectos una vez se han sucedido. Y esa sustancia es la información. La ciencia comenzó como un derivado de la magia. Las dos se divorciaron por completo y se convirtieron en enemigas irreconciliables, aunque es posible que en el momento presente ambas estén creciendo juntas otra vez. Todo lo que vemos son nuestras percepciones y en consecuencia solemos ser muy chauvinistas en cuanto a nuestra película de la realidad, como si fuera la única. Entonces, la única forma en la que podemos mirar otras culturas es imaginando que fueron engañadas, o que son primitivas, o que no han entendido nada. Esa es la forma en la que, en términos de información, nos aislamos terriblemente. Nuestra cultura insiste en nuestros propios valores, se ciega a sí misma ante conceptos e ideas muy útiles por el simple hecho de que proceden de un pasado remoto o de un cuerpo de creencias que no nos pertenecen o que no se corresponden con la ciencia estandarizada. Aunque quizá ese tipo de pensamientos mágicos estén mucho más ligados a nuestras raíces. Quizá estas culturas, al menos en algunos aspectos, ofrezcan lecturas más ricas del universo que las que la ciencia fría y empírica puede exponer. La ciencia, por ejemplo, no puede hablar de la consciencia, porque la ciencia solo trata con la evidencia empírica y con cosas que pueden ser replicadas en un laboratorio. La ciencia es muy necesaria, pero los pensamientos no entran, al menos por el momento, en una categoría ciertamente científica. Así,
En un mundo en el que la ciencia y la creencia siguen combinándose, la historia es fuego en combustión continua. Es el fuego de la consciencia humana acumulada, de la complejidad acumulada. A medida que progresa nuestra cultura, reunimos más y más información, y parece que empezamos a movernos desde una forma quizá más fluida a un estado vaporoso, hasta el punto de que nos aproximamos a una ebullición social. Si nos dicen que el mundo tal y como lo conocemos debería regirse por unas reglas fijas, la magia de Alan Moore responde con el uso de la consciencia y la creación como herramientas de la revolución personal y social. Ya seamos emisores o receptores de esa información que se desplaza entre las masas, si queremos asumir el riesgo, podemos decirnos a nosotros mismos que somos magos. ¿Quién sabe? Quizá algún día nos despertemos y nos demos cuenta de que lo somos realmente. Así descubriremos que el gran acto mágico es decidir o no si vamos a vivir nuestra propia ficción.